alive. I'm never gonna take your feeling, which is complicated. Realidad, tus sueños por fin serán. Listo estoy para poder pelear. Victoria tendré. Juega, niño. Ser nuestro es. Hoy seremos. Dilo tú también. Con el Chihuahua, motherfuckers. Aquí el parque haciendo un poco el ridículo. Bueno, más bien, la reacción y review del capítulo 2 del anime este de 100 Kanojo o Girlfriend. Antes que nada, antes de que te vayas o me mandes por ahí o los comentarios o lo que sea, deciros que ha sido el capítulo de estreno más apoyado de la temporada de otoño, así que muchas gracias por el recibimiento. Los buenos comentarios que lamentablemente no he podido responder por motivos que ya he explicado muchas veces, pero lo volveré a repetir para la gente nueva. No puedo responder comentarios hasta que me ponga el día con los retrasos. Y según miré hace unos días, llevo de retraso 2 meses. Así que seguramente tu comentario lo responda de aquí a unas cuantas semanas, ¿vale? Solo pido paciencia, no dejen de escribir, solo quiero que sepan de que soy consciente de la gente que escribe, lo leo por encima, me hace gracia, me gusta lo que leo, así que de verdad, escriban, porque quiero que sepan de que sí, soy consciente de lo que ponéis, y pues, eso. Gracias, ya sabéis, para consumir la versión sin censura de esta reacción, el video tiene que dar más de 20 likes y más de 3 comentarios. Y ese video lo petó. Así que de verdad, muchísimas gracias. ¿Viste el primer video? Sí. Entonces ya sabéis mi opinión sobre lo que estoy viendo, ¿vale? Así que vamos a comenzar y a ver qué cojones pasa. En este capítulo supongo que tendremos el opening. Así que en esta semana o la semana que viene, no sé, estaré subiendo por separado el video de la canción de mi reacción del opening con la música y toda la cosa. Comenzamos en 3, 2, 1. ¿Te lo puedes creer? ¿Puede que me restaron 100 veces? Por fin he conseguido... Espera, ¿me habla a mí? Ah, no, le habla al coso este. ¡Eh, aquí hay un loco! No es todo. Mira. ¡Brutal! ¡Brutal! Vale, a empezar con videojuegos, eso ya genial. Joder, el movimiento terráqueo. Puta tú, puta tú.
Oye, buen opening, sobre todo porque me ha hecho gracia. De verdad, opening que te guste musicalmente, visualmente. Yo siempre. No voy a quedarme atrás. Esa es la reacción, ¿no? Oh, imagínense. Recuerden su primera vez cuando tocaron la mano de una chica. ¿A qué eso es maravilloso? Hostia, ¿le ha salido el espíritu pervertido? Vale, creo. Ya vale, creo que la pelirrosa va a ser la pervertida de la serie, ¿eh? Tiene toda la puta pinta, porque si no analicemos las locuras que hizo en el capítulo anterior con el tema este de la puta lata y la que se montó. Quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero follar. ¿Cómo se llama? Ari. Y bueno, o sea, como de por sí ya la serie ha comenzado con un dios de por medio, el género fantasía, o sea, pueden darme lo que se les dé, o sea, me pueden hacer las escenas más absurdas, más clichés. Lo que tú quieras, yo lo voy a aceptar porque ya me han dejado bien claro que esto es absurdo. Absurdo, pero en plan bien, de verdad. O sea, me puta encanta, de verdad. O sea, de verdad, últimamente los animes de harem, ecchi, no man, ya no me gustan tanto como cuando era un puberto. O sea, aún me sigo emocionado por algunas escenas, pero digo, joder, eso no pasa. ¿Qué cojones? ¿Qué coño era eso? ¿Ese pelo? Vamos a decir un stick con la. Voy a corriendo por los pasillos. Ir hasta el fin. Madre mía. ¡Puta! ¡Puta tú! ¡Puta tú! Es una vieja con toda la le con toda la letra. ¡No! ¡Wow! ¡Wow, tú! ¡Tú ahora sí! ¡Tú ahora sí! ¡Tú ahora sí, tú! ¡Ost! ¡Sonic la vieja verde! ¡No! ¡Sonic la vieja verde! Aunque más bien le pondría a la chica del exorcista por la pose que tiene. No, y tampoco quiero que esta vieja me. ¡Hostia, tú! Hostia, tú, maravilloso, la puta vieja subdirectora esta. A ver, ¿qué más importante? ¿El primer beso o la primera follada? Bueno. ¡Dios! ¡Oh, son derechos! ¡Captúvela! Buah, es un dere con gustos a los gatos. ¡Mírala, mírala ahí! ¡Mírala! Dios, qué cute. ¡Oh, tortilla de huevo! ¡Qué rico! Ah, por cierto. Me habéis adelantado una cosa. ¡A la mierda!
Me adelantasteis algo de que no sé, algo me dijiste de que algo en respecto al manga, pero no me acuerdo el qué. Puto, tiene el ojo rojo. Estoy irritado. ¡Hala! Los efectos, tú. No escuchaba esa mierda de 2016. Venga, hagamos un dama y vagabundo. ¡Ah! ¡Tú, el otro ojo! ¡Ah, ya me quedé ciego! Ahora, ¡no! ¡El puente! El puente de chocolate se ha partido en dos. ¿Qué? ¿Pero eres retrasado? ¿Eres retrasado de verdad? Eres retrasado. Sundere retrasada. Que si has sido tú, que por tu. ¿Cómo tengo los ojos rojos? A la mierda, tú rompiste. 10-2, le ha dado un Rocky. Dura blandita. No sabemos. Nunca lo sabremos. Puta, el chico, no sé si tiene la mejor suerte o de las peores, porque no sé, de verdad, ¿eh? El tío va a morir. ¡Otra vez! ¡Golpe directo! Ya está, vamos a ponernos en Super Saiyan. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? O sea, vale. Me estoy imaginando cómo van a hacerlo los tres a la vez. O sea, eso es muy complicado. O sea, es como que. Dar. Por favor, di. Hacerme una felación. De verdad. Es que en dos chicas y un felation se puede hacer. O sea, ahí lamiendo la piruleta. Besito Kiss. No sé. Azuki. Mira, la que están montando por un puto beso de nada, de verdad. Canta. Canta. ¡Eh! ¡Los iPods! ¡Eh! Esa mierda la recuerdo, tú. Recuerdo eso. Acuerdo, ya nadie los. Ya, creo que ya nadie los. ¡Ah! Tú, eso también. ¿Qué recuerdos me trae esa mierda? ¿Cómo se llamaba? Puta, ¿qué recuerdos me trae esos aparatos? Aún tengo mi iPad. Era iPad, ¿no? Voy a. Mira, me importa muy poco la explicación de esto, así que. iPad, ¿no? Era iPad. No, iPad no. Ay, no sé cómo se llamaba, tío, pero.
Pero yo sé que era una cosa así. Te juro que sí, ¿eh? Te juro que sí, pero es que estoy equivocado. iPad, Apple, no. Final feliz, ve. ¡Ahora sí! Hostia, espero que se me esté escuchando porque me acabo de dar cuenta que tengo el coso este bastante alejado de mi boca. Y no es plan. Y que está cerca de mi cara. Ahí. ¡Qué laico! Oye, ¿es tarde para grabarme la reacción de los trailers? Sí, me gustaría. ¡Ah! Sí, yo sé por qué lo dice. Esta chica gusta mucho hentai, ¿eh? ¿Alguien de aquí ha visto el hentai este? ¿Cómo se llamaba? Eroge H, algo así era. Eran de un grupo que estaba haciendo una visual novel. Obviamente, la otra no va a ser, ¿no? La otra no tiene nada. Porta, réntalo. Luego te espero en el baño y hacemos un mete saca rápido. Mejor no te cuento porque si no. Nada, tranquilo. Ha sido una cosa inofensiva. Este gato tiene porta en las clave. Este gato. No, gato travieso, weón. ¿Cómo que pervertido si soy tu novio? ¡Ah! ¡Ametralladora de puñetazos! ¡Pon gato! ¡De puta! ¡Puta, peor que Rocky! ¡Hala! ¡Hala! No, de verdad, ¿eh? De verdad. Ella es una pervertida de manual. Pero de manual. Menos mal que no me traigo la explicación porque al pedo. Bueno, quiero que en los comentarios me pongáis algo en plan. Perkins, apoyamos a las chicas con carne. No nos gustan las tsunderes. Extinción. Yo respeto. Si te gustan las tsunderes, de puta madre, tío. Yo te respeto. Yo te quiero. Nada sexual. Te quiero. Te respeto. Pero si te gustan las chicas con carne. Como esta pelirrosa, entonces, Dios, tienes. ¡Ugh! Te rentaré unas copas.
Me cuesta la ley. ¡Ah! La vieja. Ah, ya sé por qué lo he hecho, para que otro se lleve el primer beso y así ya nadie. Creo que mi novia se lleve bien, de verdad, qué clase de mundo estamos viviendo. Aunque bueno, en Arabia Saudí. O sea, ¿cómo se llaman los. ¿Los árabes? No. O sea, ellos pueden tener un harem y no pasa nada. ¿Ellos cómo lo harán? O sea, dentro de la ficción, la realidad es una, es otra cosa. Daisuke, Daisuke, Daisuke. Mira, al final va a ser lo que yo dije a la vez, pero es que va a ser muy incómodo, tío. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Que va a ser muy incómodo, tío. ¿Qué pensabais, eh? En algún momento, si algún día hacéis el acto sexual, creo que entre las dos va a haber un poco de Yuri. Ya tenés que ir practicando. Había un capítulo entero para un pinche beso. Alucinante. Bésame. Bésame. Ah, en piquito, ¿eh? Lo hacen en piquito. Parece. Pero menudo beso de mierda, tú. Sí que sabía que iba a ser. Al día siguiente. Buenos días, Dios, ¿te gusta tanto? Tengo ganas de probar a cocinar más cosas para ti. Yo también. ¿Se me ocurrió leer algún libro de cocina? Pues no lo hago por ti, ¿vale? Esto es para conquistar a un hombre por el estómago. Es justo que ganes de hambre a mí también. Ya lo vi antes. ¡Dámelo! ¡Dios mío, joder! Madre mía, lo complicado con dos, ¿eh? ¿Cómo va a ser con las demás? Ya la pedí más adelantado que vamos a conocer a tres más. Así que a ver. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Aquí está la otra. Madre mía, la puta que me parió mil veces. ¡Oh! Encima es categoría Lolita. Es categoría Lolita, seguramente superdotada. Pero es bajita porque la genética es muy cabrona. Oh, la genética es muy cabrona. Huevón, qué buen capítulo. Qué buen capítulo. Ah, a la verga. Así que yo me despido por aquí. Muchas gracias por haber visto esta reacción.
Creo que las reviews. Voy a quitar reviews porque en verdad es que. ¿Qué puedo hacer una review de esto? No puedo hacer una review de esto, tío, de verdad. O sea, ¿cómo voy a analizar o voy a comentar algo que de por sí ya es del absurdismo absurdo? Pero en el buen sentido de la palabra. Es un absurdo que me gusta. Pero no se puede analizar eso. Es como si le pongo. Bueno, iba a decir Osomatsu-san. Bueno, tiene sus capítulos para analizar. Pero la mayoría son pendejadas. Así que. No sé, dejar review o no. Ya no lo sé. Nada, que nada, gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Venga, a cuidarse. Adiós.